Guarda todo esto. Como valía esto acá. Pero mira, está saliendo mucho para acá. Estas rayas hay que aclararlas bien, ¿me entiendes? Sí. Que queden bien nítidas. Ahí la tela de... La tela de falso. Pero el falso, sí. Ahí está. Usted igualó estos falsos. Sí, no, los delanteros. Están desiguales. Sí. No, pero ¿qué está marcando ahí, Julie? ¿Qué está escribiendo ahí, Dios mío? Los pasos. Es que eso no es un paso. Usted había dejado eso desigualado. Por eso. Tiene que igualarlo, porque es que los igualado. Antes de cortar igualado. Los falsos. Ya usted ya saca el falso aquí. Observe que es que el falso se saca cuando ya esto está así. Las pinzas cerradas. Sí, para que el falso quede con la misma curva. Con la misma curva de... Porque las pinzas... jalaron. Jalan hacia acá. El cuadril del saco jala el saco hacia acá, ¿ve? Sí. Y entonces si usted lo corta de una vez, no le va a quedar el falso bueno. Entonces ahora saca el falso acá. Esta parte que quede bien al hilo. O sea, el borde de la solapa al hilo. Sí. Entonces, acá se le pone de acá para acá 4 centímetros. De acá. Sí. Se le marca el quiebre de solapa. Se le marca el primer botón. Se recorta acá derecho y acá derecho todo. Derecho hasta abajo.
¿Ah? Sí. Acá le pone 10 centímetros, 10, 10, 11 y 11, que quede más anchito abajo. ¿Sí me entiende? Sí. Entonces usted primero recorta acá, acá, y recorta acá y acá, hasta abajo. Marca el quiebre de solapa y marca el primer botón. Levanta esto y entonces ahí sí le pone 4 y acá el primer botón para acá 10, 10, 10, 10, 11 y 11. ¿Y no tengo que marcar esta línea? No, no, no. Ahora no. Esa se marca cuando ya afinemos. Ah, bueno.